Buenos días a todos y todas. Gracias para juntarse hoy a esta presentación sobre un proyecto implementado por Save the Children Colombia. Os vamos a presentar un poco el proyecto que hemos implementado de transferencia de efectivo integrada con protección de la infancia y nutrición. Antes de empezar, solo para decirle que esta presentación fue organizada por la Alianza de Protección de la Infancia en Acción Humanitaria. Dentro de esta alianza hay un grupo específico que trabaja sobre el tema de transferencia de efectivo y protección de la infancia. Y bueno, este grupo de trabajo está intentando documentar desde el 2018 y compartir evidencia y aprendizaje sobre el impacto y la efectividad de las transferencias de efectivo en los resultados de protección infantil. CRC y World Vision son actualmente copresidentes del grupo de trabajos y somos más de 50 miembros dentro de este grupo de trabajo. Este año, este grupo de trabajo contactó a organizaciones miembros para comenzar una serie de seminarios web de estudio, como este webinar, de estudio de caso para compartir y documentar el aprendizaje del campo relacionado con la integración de los resultados de la protección de la infancia y proyectos de transferencias de efectivo. Save the Children va a ser la primera presentación. La presentación va a ser hecha por mis colegas de Save the Children Colombia. Pues, ¿ustedes quieren presentarse, Jeremías? Vale, sí, claro que sí. Buenos días a todos los que se unen a esta presentación. Yo soy Jeremías Pavón. Hice parte de este proyecto desde el 2018 hasta su finalidad, que fue en el 2019 de septiembre. Trabajé en el proyecto en el área de monitoreo y evaluación. Daniela. Hola, buenos días. Yo soy Daniela Sarmiento, nutricionista de profesión. Me vinculé en el proyecto en la fase de implementación del componente de alimentación del lactante y del niño y niña pequeños en emergencias, o el IYCF, desde enero del 2019 también hasta su finalización. Súper. Buenos días. Mi nombre es Kelly Giovanna Pavón Estupiñán. Soy psicóloga de profesión y me vinculé al proyecto en abril del 2019 hasta su finalidad como asistente de movilización comunitaria. Muchas gracias. Bueno, ¿quieren empezar, Jeremías? Bueno, para iniciar vamos a hablar un poco del contexto de Colombia, de cuál es una de las de los insumos iniciales para poder abarcar este proyecto e implementarlo en Colombia. El contexto colombiano es un contexto muy complejo, ya que antecedentes incluyen mucho conflicto armado y desplazamiento forzado. A esto se suma a partir del 2015 la llegada de migrantes venezolanos al país. A esa fecha, según datos gubernamentales, se contaba con un millón y medio prácticamente de venezolanos en Colombia, y a través de las fronteras un flujo contabilizado regularmente de alrededor de 5.000 personas. La población que básicamente atravesaba la frontera está entre caminantes, que son aquellos que van con un rumbo diferente a quedarse en las fronteras, al interior del país o a otros países. Población pendular, que normalmente es aquella población que tiene estadía dentro de las fronteras y ejercen alguna actividad en Colombia y nuevamente se regresan a Venezuela de pronto a donde están establecidas. También el ingreso de venezolanos que buscan establecerse en el país, y también el ingreso de colombianos retornados, que son aquellos colombianos que en algún momento estuvieron viviendo en Venezuela y de acuerdo a la crisis les ha tocado que retornar al país. Dentro del levantamiento de información que hace el gobierno y las organizaciones socias, pues se detectan las necesidades prioritarias. Dentro de estas, protección muy orientada a mujeres, niños y niñas y adolescentes. También seguridad alimentaria, escasez de los alimentos en los hogares, dificultad para que ellos tengan lugares donde hospedarse. Entonces, detectamos problemas de albergue, nutrición en los niños, y normalmente estas poblaciones se van ubicando en asentamientos informales donde el acceso a agua, higiene y saneamiento es bastante limitado. Eso a nivel de contexto Colombia. Vale, entonces para poder nosotros afrontar todo este contexto, pues nace el proyecto de asistencia en efectivo para Save the Children, implementarlo en Colombia. Se basa en dos regiones, más adelante las vamos a ver, cuyo objetivo principal es atender esta población vulnerable que ha sido afectada por esta crisis migratoria.
y que tanto afecta a colombianos como a venezolanos, como lo vimos anteriormente. Entonces, la proporción de atención del proyecto estaba basado en 70% de población venezolana y un 30% de población colombiana, que buscaba reducir todos esos riesgos que, de cierta manera, llevaban a unas estrategias negativas de afrontamiento en cada una de las familias, incluyendo riesgos de protección infantil y riesgos también en mujeres. Entonces, el proyecto tuvo base en dos zonas fronterizas muy fuertes en las que ha sido afectado nivel de pobreza, los cuales son Arauca y La Guajira, que tienen una amplia zona fronteriza con Venezuela, donde además del el flujo migratorio regular, existe mucho, mucho, mucho flujo migratorio irregular, ya que la extensión de la frontera es muy alta. La duración del proyecto, 12 meses, inicia el proyecto en el 2018 y finaliza en septiembre de 2019. La metodología de implementación de este proyecto fue basada en la referenciación. Para esta referenciación se tenían dos procesos importantes: memorandos de entendimiento con otras organizaciones que han venido trabajando con esta misma población, que han detectado ya población vulnerable y podían hacer la referenciación al programa para que recibieran transferencias en efectivo. Y a través del trabajo de Save the Children dentro de las comunidades, que también focalizaban población objetivo y que permitía referenciarlas al programa de transferencias en efectivo. Luego de ese proceso se hacía una depuración y un registro de los beneficiarios a través de una herramienta en COBO, el que permitía hacer una selección de los beneficiarios de acuerdo a una serie de criterios. Entonces, una vez se cumplía el criterio, pues la persona pasaba a ser beneficiado del proyecto, se hacía un cruce de base de datos con otras organizaciones que dentro de la región estuviesen realizando transferencias en efectivo, a fin de evitar la duplicidad de estos beneficiarios en la asistencia. Y finalmente, ya una vez seleccionado ese beneficiario, su intervención era recibir las transferencias, hacer parte de un trabajo de nutrición, que más adelante lo vamos a ampliar, y hacer parte también de protección. Cabe resaltar acá que desde protección también se hacía referenciación para hacer una atención integral y complementaria. Las acciones de intervención del proyecto en cash recibieron cada hogar, representante de hogar, recibía una tarjeta prepago de un banco local o una tarjeta débito que tenía asignado un PIN. Ellos podían ir a uno de los cajeros de acuerdo a Arauca y Guajira, donde eran los lugares en los que se estaba desarrollando el proyecto, y acceder al cajero y retirar el efectivo. Además, ellos recibieron un carnet que los identificaba como beneficiarios del proyecto o del programa. Cada uno de los hogares recibió 3 meses de asistencia multipropósito. Ahora más adelante, más abajito, vamos a ver de qué estaba compuesta esa asistencia. Y 2 meses de asistencia únicamente en el componente de alimentación. Para determinar el monto que recibieron y para que fuese una transferencia multipropósito, se tuvo en cuenta ítem de alimentación, que estaba estandarizado con los montos que da el Programa Mundial de Alimentos, hospedaje, de acuerdo al valor mínimo de hospedar a una persona básicamente en un espacio, higiene, elementos básicos de higiene, trámite de documentación, transporte y ítems no alimentarios que conformaban como utensilios de cocina y demás que ellos necesitaban. Y estos ítems me daba el monto. En Colombia, en ese momento que se ejecutó el proyecto, estaba alrededor de 882.962 pesos colombianos, que está alrededor de unos $280. Entonces, voy a mostrarles a grosso modo las acciones de intervención y, en términos de indicadores, cuáles fueron los resultados. Entonces, tenemos las 3 acciones de intervención y el eje transversal, que es de monitoreo y evaluación. Estos 3 son la asistencia en efectivo multipropósito, nutrición y protección infantil. En base a ello, la asistencia en efectivo multipropósito alcanzó a 2.836 hogares, tanto en Arauca como en Guajira, en total, de las 2 regiones.
Esto traducido a número de individuos alcanzados nos da 13.183 individuos, más o menos obteniendo un promedio del 4.6 de la cantidad de miembros de cada núcleo familiar. En temas de nutrición, se realizaron 63 talleres, más adelante vamos a ver las temáticas, en los que lograron participar 1.344 personas. Esas personas son cuidadores, entonces más adelante nos van a extender esta información. Protección infantil, se realizaron sensibilizaciones a las comunidades, 20 sesiones de sensibilización y se llevó gestión de casos, se atendieron alrededor de 100 casos en protección de la infancia. Desde monitoreo y evaluación, se realizó todo un proceso de seguimiento, postdistribución, se realizaron 997 encuestas de seguimiento y para determinar los indicadores, línea base y línea de salida, se realizaron 350 encuestas de línea base y de línea de salida. Entonces, de ahora en adelante, Daniela nos va a acompañar en la presentación del impacto del proyecto. Entonces, uno de los principales datos analizados fue en qué se invirtió este dinero. Tenemos como prioridad para las familias la alimentación, el albergue, salud, higiene, transporte. Aparece luego la educación y más adelante también, también salud, que eran dos ítems que no estaban calculados no se contemplaban para el cálculo del monto, pero que las familias priorizaron. También teniendo en cuenta la dinámica de las familias y que muchas veces una parte está en Colombia y la otra parte, generalmente los hijos o la pareja, siguen en Venezuela, pues también se destina algo de dinero como remesas para enviarles a ellos. Y otro porcentaje son las familias que de pronto por su composición o por su organización, o incluso por la visión que tenían de este tipo de ayuda, pudieron utilizar el dinero en pequeñas inversiones que le generaran pues una sostenibilidad. El impacto positivo principalmente se priorizó en los sectores de seguridad alimentaria, albergue y salud, que pues se relaciona en la forma en que se dio también el gasto y uso del dinero. Ya de acuerdo a los indicadores que se reportan, ese impacto en la seguridad alimentaria, teniendo en cuenta el índice de hambre de los hogares, tenemos que previo a la intervención, los valores de hambre severa y moderada predominan. Incluso se analiza que son mucho más altos que los reportados en otras regiones donde hace presencia Save the Children, entre ellos Somalia. Posterior a la intervención, pues si lo vemos de la mano en el tema de uso del dinero y la priorización de los gastos, pues tenemos que posterior a esta intervención hay muy poca o nada de hambre en los hogares beneficiarios. Asimismo, vemos entre el antes y el después, en todo el tema de agua, higiene y saneamiento, que los hogares logran tener acceso o conseguir de cierta manera un agua mucho más segura e incluso también se empiezan a priorizar productos de higiene que mientras no tenían el recurso pues ni siquiera podían pensar en cómo acceder a ellos o incluso si era prioritario para ellos tenerlos dentro de su canasta básica. En cuanto al alojamiento se dan dos situaciones. Muchas de las poblaciones beneficiarias estaban en situación de calle o tenían una dinámica de que la mujer y los niños más pequeños se les pagaba una habitación o un albergue con buenas condiciones y los hijos mayores o la pareja terminaban durmiendo en situación de calle. Entonces vemos que puede que se mejore o se tenga acceso a un albergue mucho más digno para ellos y donde pues se pueda unificar a la familia y que asimismo se pueda acceder a productos básicos en el hogar. Entonces este acceso está un poco relacionado que a pesar de estar viviendo muchos de ellos en asentamientos informales, ellos decidieron utilizar este dinero para mejorar condiciones como las lonas con las que hacen sus encierros o cambiar el techo que era de plástico por láminas de zinc y en general crear condiciones que les permitieran como estar mejor salvaguardados de las condiciones externas del ambiente. En cuanto a la intervención de nutrición, y aquí les vamos a contar qué se hizo, todos los jefes de hogar que se beneficiaron tuvieron una primera sensibilización en lo que es la alimentación del lactante y del niño y niña pequeños en emergencias, o que en inglés conocemos como el IYCF.
este enfoque trata de promover cuatro prácticas que son el inicio temprano de la lactancia materna en la primera hora de vida, la lactancia materna de forma exclusiva hasta los 2 meses, luego continuar esta lactancia materna por lo menos hasta los 2 años de vida, como lo recomienda la OMS, y a partir de los 6 meses incluir alimentación complementaria con alimentos que sean nutricionalmente adecuados bajo las condiciones seguras o higiénicas que se requieren para esta edad. Entonces, aparte de esa sensibilización, posteriormente lo que se hizo fue priorizar esos hogares que tuvieran mujeres gestantes, lactantes y con niños y niñas menores de 2 años. A ellos se les hacía una invitación a asistir a 2 talleres, uno enfocado a la lactancia materna y el otro taller enfocado a la alimentación complementaria, buscando transmitir los mensajes claves desde cada una de las prácticas y como tal de lo que se busca de las buenas prácticas de este enfoque. Los resultados de nutrición se midieron a la luz de los indicadores, se midieron en línea base y línea de salida, como el porcentaje de niños menores de 6 meses que reciben lactancia materna de manera exclusiva. Entonces tenemos que en la línea base solo un 23% de esta población tenía una adecuada práctica, y vemos que hacia la línea de salida pues el efecto se multiplica porque ya han tenido una intervención o más de una. Y en el segundo indicador nos habla de la calidad de la dieta de los niños de 6 a 20, a menores de 24 meses, que se puntúa porque los niños reciban 4 o más grupos de alimentos de acuerdo a la clasificación de calidad de la dieta. ¿Qué tenemos? Al inicio solo un 12% de los niños en este grupo de edad tienen una mínima calidad dietaria, y hacia la línea de salida tan solo el 20%, que el efecto no nos dobla como la línea base y no es como tan fácil de generar un cambio de comportamiento, porque vienen a la luz muchas prácticas, mitos, hábitos que vienen no solo de la cultura de la población migrante venezolana, sino que al llegar a estos nuevos territorios terminan combinándose. Y también se puede dar, o se da mucho al principio, se observaba en la línea base, que muchas familias creían que la lactancia no era buena y no sabían de qué forma ofrecer una alimentación óptima para sus hijos. También se da un poco, como esos niños son más grandes, también se da un poco que, por ejemplo, si la mamá quedó embarazada en un corto periodo de tiempo, también se interrumpe la lactancia materna, y asimismo prácticas como que las preparaciones de alimentos sean más líquidas que consistentes o consistencias de tipo puré, eso viene muy arraigado en la cultura y en los hábitos alimentarios de esta población. Durante estas actividades también se pudo hacer la intervención de una encuesta CAP de prácticas, actitudes y conocimientos. No está medido como tal en los indicadores, pero los registros y lo que se documentó muestra efectivamente eso. La práctica aumenta, el conocimiento aumenta, pero muchas veces hay falencias en que estar seguro de que hacerlo de la forma en que se indica o se acompaña que lo hagan, ahí es donde no están tan seguros. Lo hacen porque les han dicho que deben hacerlo o intentan ese cambio de comportamiento, pero no todo el tiempo es igual de efectivo, o no hace parte, o sea, no se adquiere como un comportamiento y un aprendizaje. Bueno, para ver el impacto sobre la protección infantil, hago alusión a la campaña de Save the Children hasta el último niño y niña. También es importante definir en qué consiste la protección infantil, que es la prevención y la respuesta al abuso, el abandono, la explotación y la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Partiendo de ello, Save the Children tiene un componente de protección infantil que se divide en 3 sectores. Espacios amigables, movilización comunitaria y gestión de casos. Espacios amigables y movilización comunitaria hacen una intervención grupal que permite fortalecer capacidades y empoderar a las comunidades que sean garantes de derechos. Y gestión de caso hace todo un apoyo psicosocial donde brinda una atención más individualizada con los niños y familias que están en riesgo de protección. Dentro de esos riesgos podemos mencionar negligencia, trabajo infantil, violencia sexual, violencia física, riesgos de reclutamiento por grupos armados.
Entonces, cuando se hace la articulación o integración del programa de asistencia en efectivo con protección infantil, permite la capacitación del equipo de asistencia en efectivo a que se identifiquen esos riesgos de protección infantil. Y paralelamente, que el equipo de asistencia en efectivo multipropósito también capacite en qué es ese programa y el formato de referenciación, para que se haga una referenciación o remisión bidireccional que permita tener una interacción constante y se haga una atención integral. Cuando desde el componente de asistencia en efectivo se remite un caso de riesgo de protección infantil, el componente de gestión de casos identifica y evalúa que efectivamente se esté vulnerando o se esté presentando el riesgo. Para ello, asigna un asistente de trabajo social que es el encargado de diseñar un plan de intervención. Ese plan de intervención va enfocado a la disciplina positiva, gestión de estrés, preparación para la vida activa, comunicación, salud sexual y reproductiva y primeros auxilios psicológicos, los que le permiten generar estrategias para estabilizar a la familia y al niño que está en riesgo. Adicional a ello, cuando son beneficiarios de asistencia en efectivo multipropósito, el equipo de gestión de casos también estructura un plan de gastos que ayuda a los beneficiarios a hacer un buen uso del dinero, donde se priorizan las necesidades básicas y de esa manera permite subsanar esas necesidades. Teniendo en cuenta los indicadores, se remitieron alrededor de 100 casos, de los cuales fueron cerrados por riesgos de negligencia, trabajo infantil, violencia sexual, violencia física, riesgos de reclutamiento por grupos armados y reunificación familiar. Estos cierres de casos se hicieron por medio de unos criterios. Algunos de ellos son porque se cumplió con el plan de intervención que disminuyó el riesgo y estabilizó a la familia. También la familia se reubicó o retornó a Venezuela. Cuando los niños cumplen la mayoría de edad, pues se hace un análisis de la relevancia de continuar con el seguimiento al caso. Cuando las familias y el niño no quieren continuar con el proceso de gestión de casos o cuando el niño fallece. Entonces, teniendo en cuenta esto, también se hicieron unas sensibilizaciones, 20 sensibilizaciones en temas de protección. Los temas fueron riesgos de cuidados inadecuados, trabajo infantil y abuso sexual, con el fin de desarrollar capacidades en la comunidad que sean garantes de derechos y que ellos puedan también denunciar anónimamente o a nombre propio las afectaciones que se estén presentando en su comunidad. Entonces, este proceso de integración permitió o demostró que la EFIE fue eficiente y permitió reducir los riesgos asociados al abandono, reclutamiento armado, trabajo infantil y violencia física y sexual. También es importante mencionar que todas estas articulaciones con las entidades cooperantes, organizaciones cooperantes, permitieron evidenciar una atención integral, porque algunos casos de riesgos necesitaban ser remitidos a entidades especializadas como médicas o activar las rutas de atención por medio de entidades locales como ICBF y demás. Ahora vamos a las recomendaciones. Teniendo en cuenta la implementación del proyecto, se hicieron unas recomendaciones en los sectores a intervenir, que fueron CAS, nutrición y protección. Desde CAS se recomendó fortalecer la referenciación interna desde los diferentes programas de Save the Children como educación, protección, WASH y desde los componentes de protección, desde el mismo proyecto como nutrición y movilización, debido a que tanto nutrición y movilización podían hacer también referenciación de posibles beneficiarios de la asistencia en efectivo multipropósito. También considerar que el tamizaje de perímetro braquial, que es el conocido MAC, para la identificación de potenciales beneficiarios, debido a que es un criterio al de los niños que están en condición de desnutrición o malnutrición, sean potenciales beneficiarios. En los indicadores en las recomendaciones de protección infantil, recomienda indicadores que midan el impacto de protección de la integración de CAS con gestión de casos, debido a que esta información que se recopiló fue más cualitativa por las descripciones e informes que presentaban los de gestión de casos. Sensibilizar a padres, madres o cuidadores sobre buena utilización del efectivo, capacitar a todos los equipos de terreno en identificación de riesgos de protección, vincular a CAR, gestión de casos y medios de vida para sustentabilidad. Y
Y es desnutrición desarrollar una canasta alimentaria adaptada a mujeres embarazadas y lactantes y niños y niñas y adolescentes. Ahí sería corrección, niños y niñas de 6 a 23 meses. Incluir gastos en monitoreo, como la leche en polvo, incluir prácticas de lactantes del niño pequeño en emergencia en todos los proyectos de CARS. Indicadores individuales para mujeres embarazadas, lactantes y niños, que incluya una puntuación de la diversidad dietética de las mujeres, frecuencia mínima de alimentación y dieta mínima establecida. Y pues agradecemos la atención prestada y damos un espacio a las preguntas o inquietudes que les haya generado. Muchísimas gracias, Kelly. Bueno, he recompilado algunas preguntas durante la presentación. Si ustedes tienen más, ahora mismo tengo 3. Si ustedes tienen más, por favor, lo pueden escribir. Bueno, la primera pregunta es relacionada sobre el tema de transferencia de efectivo a niños y niñas o menores de edad. No sé si Kelly o Jeremia quieren comentar sobre ese tema o cualquier otra persona de Save the Children que está participando. Sí, quiero comentar acerca del tema. Exclusivamente para este proyecto como tal, lo hicimos bajo unas excepciones. Primero, que estuviese bajo un estricto seguimiento de gestión de casos y que cumpliera unos criterios mínimos, como que el menor sea mayor de 16 años. Y realmente fueron muy, muy poquitos casos, por ejemplo, casos relacionados con embarazos y de alto riesgo y bajo también el consentimiento de sus padres, pero que ya tenían como tal, digamos que una vida independiente de sus padres y se hacía la asistencia, pero o sea, se hace un análisis de todos los casos para poder hacer la asistencia. Para este nuevo proyecto que se está implementando en este momento, se toma la lección aprendida y no lo estamos realizando. Ok, gracias. ¿Otras preguntas o comentarios sobre este tema? Vale, pues la próxima pregunta es relacionada sobre el tema de adaptación de programa de CASH en contexto de COVID. Más específicamente, nos están preguntando cuáles son las modalidades de transferencia ahora mismo, cómo se hace la entrega de tarjeta. Digamos, en el proyecto actual, digamos que en este ya, teniendo en cuenta que ya finalizó, ¿no? Para la asistencia que estamos realizando actualmente, se han creado una serie de estrategias que permitan continuar el trabajo de asistencia en medio del COVID-19. Estos basados en reducir de pronto el número de personas que van a recibir la asistencia, digamos que de manera presencial, sin embargo, tenerla más extendida. Normalmente hacíamos un proceso como masivo de convocatoria para poder vincular a las personas al proceso. En este momento lo que estamos es teniendo un proceso constante de registro, o sea, registro, caracterización, elegibilidad y inmediatamente enrolamiento. Esto en cierta forma es positivo porque nos permite llegar muy rápidamente a la asistencia. Entre el proceso de caracterización y el proceso de entrega es más rápido porque está alrededor de una semana. Gracias. ¿Alguien más del equipo quiere comentar sobre este tema? ¿Hay preguntas adicionales sobre el tema de transferencia de efectivo para menores de edad? Cori está preguntando si también eso se hacía con niños o menores no acompañados. No, como lo decía, los criterios eran muy específicos. Se hacían únicamente bajo acompañamiento de un adulto, siempre y cuando de pronto el hogar era de cierta forma independiente. Entonces tenemos una familia muy extensa en las necesidades como tal que se cubría el menor de pronto, lo hacía de manera independiente, entonces era la única excepción. Y normalmente lo orientábamos a mujeres embarazadas. Ok, gracias. Hay varias preguntas sobre las lecciones aprendidas con adolescentes de 16 años. Para ampliar un poco y partiendo de las lecciones aprendidas de la asistencia a los menores de 16 años no se hizo, primero para aclarar, sino es la asistencia a mayores de 16 años. Sin embargo, eso en el análisis implica un riesgo para los niños porque puede entenderse de que el hecho de que el niño trate de hacer una independencia de sus padres va a recibir la transferencia en efectivo. Entonces, por eso el acompañamiento va muy de la mano con gestión de casos. Entonces, si detectamos a un niño de pronto que no está acompañado pero tiene ya establecido un núcleo familiar, antes de llevarlo a transferencias en efectivo, lo llevamos primero a gestión de casos. Quien evalúa el caso y da la viabilidad para hacer transferencia en efectivo o se hace un apoyo desde las otras estrategias de Save the Children. Gracias. Ahora ya hay una pregunta sobre el tema de la población con discapacidad, si fueron incluidas en el proyecto y si fuera afirmativo, ¿cómo trabajaron con estas?
Dentro de los criterios de selección, había una puntuación para hogares que contaran con población en condición de discapacidad e enfermedades crónicas también. Y como tal, el componente de apoyo no tenía algo específico para hacer un apoyo a esas personas con una temática diferente a la que estaba adaptada al buen uso del recurso en los ítems que mencionamos anteriormente, iba orientado al proyecto. Hacía un acompañamiento integral a la familia, pero no había una temática exclusiva como tal en ese caso. Esa es una de las lecciones aprendidas. Gracias. ¿Otras preguntas sobre este tema? Ok, si no hay otras preguntas, hay varias preguntas que están relacionadas con el tema de la utilización de la transferencia. Edith nos pregunta, ¿existe algún control que les garantice que los beneficiarios utilicen el cash de manera adecuada? Joel nos pregunta, ¿cómo comprueban la familia los gastos? Para responder la primera pregunta, hacemos un proceso de sensibilización en cada una de las entregas, donde explicamos muy concretamente a los beneficiarios cuáles son los ítems en los que pueden hacer uso de ese dinero. Además, entregamos unos folletos informativos para que ellos tengan a la mano cuáles son los usos del recurso. Adicional a eso, disponemos de una línea de atención a todos los beneficiarios y a toda la comunidad en general, en la que pueden hacer los reportes cuando evidencien en su comunidad si uno de los beneficiarios está haciendo un mal uso del dinero. Tan pronto nosotros recibamos un reporte por los diferentes canales de rendición de cuentas con los que contamos, línea de atención gratuita, correo electrónico, a través de formatos de la comunidad o a través de una solicitud directa a miembros del staff. Inmediatamente lleva un procesamiento aparte del equipo de transferencias en efectivo, quien dispone del equipo de movilización comunitaria, quien es el que se dirige a realizar el proceso de investigación, digámoslo así un poco, para ver cómo es el uso de ese dinero. Respecto a cómo controlamos, o más bien de controlamos, es cómo sabemos cómo lo están haciendo, cómo están haciendo uso del dinero, tenemos unos procesos de monitoreo post-distribución, que consisten en unas encuestas estratégicas que nos permiten preguntar a cada uno de los beneficiarios sobre cómo han utilizado ese recurso. Ahora hay varias preguntas sobre la transferencia de efectivo y hay otra pregunta de Morgan que nos pregunta si al terminar del proyecto las familias siguieron usar sus tarjetas o cuentas relacionadas. Es decir, ¿hubo un esquema de transición? ¿Puedo responder estas dos? Sí, porfa, dale. Vale, listo. Entonces, en cuanto a la primera, sí existe un método alternativo y es el que estamos usando actualmente. No es únicamente el de tarjetas y es una lección aprendida del proyecto anterior. Sabemos la limitación de las tarjetas, ¿no? Hay muchos beneficios, pero también hay algunas limitaciones para esta población. Primero, se desconocen el uso de las mismas, los contextos son difíciles para encontrar un cajero, etcétera. Muchas también dificultades. En base a esto, se buscaron alternativas en el que hubiese una cobertura más amplia. En Colombia, actualmente Save the Children tiene un convenio con Effect. Es una plataforma de giros que tiene miles de puntos a nivel nacional. Entonces, fue la forma alternativa de nosotros dar solución a esa restricción de que sea únicamente con tarjeta. La otra pregunta. Era si los beneficiarios siguieron utilizando sus tarjetas al cabo del proyecto. No, porque esas tarjetas son unas tarjetas como tal prepago y venían a nombre de Save the Children, más no se hacía como tal una adjudicación que relacionara al beneficiario con el banco, sino que era la tarjeta venía a nombre de Save the Children y se le asignaba al beneficiario. Entonces, tan pronto finalizó el programa, pues cada una de esas tarjetas quedaron inhabilitadas. Gracias. Hay una pregunta de Rosalba sobre qué pasa si el beneficiario gasta ese recurso en otra cosa que no era la indicada que procede ahí. Y ahí, Jeremías, quizás tú, Kelly, pueden explicar también un poquito más la herramienta que utilizó a gestión de casos para trabajar sobre el tema de gastos familiares. Ok, te voy a dar respuesta. ¿Qué pasa si de pronto la familia no lo utiliza en los ítems que está específicamente? Se hace la evaluación. Depende del uso que haya hecho. Puede que no sean estrictamente en los ítems, pero sea una necesidad que la familia considere prioritaria. Entonces, es la posibilidad de darle a la familia de que sea un cash no condicionado, que ellos puedan
ver cuáles son sus necesidades prioritarias y puedan cubrirlas a través de ese efectivo. Dejar de suplir las necesidades básicas insatisfechas. Es la posibilidad que hay. Entonces, mencionaba Julia, ¿sí? El equipo de gestión de casos y el equipo de movilización comunitaria, cuando se detectaban esos casos, hacían un seguimiento estricto sobre cuál era el uso que se le estaba dando al recurso y cuáles eran las razones por las cuales de pronto no se daba el uso de acuerdo a los ítems en los que se calcularon el monto. Porque voy a hacer un ejemplo acá. Dentro del cálculo de los montos, por ejemplo, no vimos educación, ¿verdad? Pero muchos de nuestros beneficiarios utilizaron el recurso para comprar útiles escolares, uniformes a los niños. Sin embargo, eso no quiere decir de que está haciendo un mal uso del dinero, sino de que lo está utilizando de acuerdo a la priorización de su hogar. Muchas gracias, Jeremías. Hay una pregunta de Isidrio. Que se hizo con el componente de gestión de casos fue un plan de gastos y un plan de uso del dinero. Entonces, cada profesional, con las familias que sabíamos que habían sido beneficiarias, organizaban y priorizaban como sus necesidades y las de su familia, y de acuerdo a este plan se ejecutaba el uso del dinero. Pregunta sobre los montos asignados eran proporcional al número de integrantes de la familia. No sé si esta pregunta ya fue realizada y que he llegado a tarde. Jeremia, ¿quieres contestar a esta pregunta? Sí, claro. A la cantidad de miembros iban desde un miembro, aunque estaba considerado para hogar, entonces era desde dos, sin embargo se abre la posibilidad para mujeres embarazadas solas, y estaba desde un miembro hasta seis miembros, donde el monto difiere, ¿sí? Sobre todo en la parte de alimentación. Los ítems como hospedaje continúan los mismos, o sea, no son diferentes, pero, por ejemplo, el de alimentación difiere de acuerdo a la cantidad de miembros de hogar, desde dos personas hasta seis personas. Si el hogar tiene más de seis personas, continúa recibiendo el monto que recibiría si tuviese seis personas. Ahora, hay una pregunta que está relacionada con los convenios que hemos desarrollado para implementar este proyecto de manera general, y también si se hizo coordinación con los programas de protección social del gobierno colombiano para la infancia, si se hizo durante la selección de los beneficiarios y cuáles eran las potenciales sinergias. Realizamos acuerdos de entendimiento, organizaciones de cooperación con ICBF, que hace parte del gobierno, del Estado como tal, y era bajo el mecanismo de referenciación. Entonces, esas incluso, por ejemplo, en el caso de Arauca, se hizo un memorando de entendimiento con la unidad de salud de Arauca. Esto permitía a estos socios o aliados poder referir hogares que cumpliesen con los criterios de referenciación. Digamos que la sinergia estaba basada, teníamos criterios de referenciación desde estado o supervivencia de las familias, dificultades de agua y saneamiento, de protección infantil, incluso de nutrición. Bueno, otra pregunta relacionada más a la seguridad alimentaria de Edis. Con relación a la seguridad alimentaria, una vez que termina el programa, ¿ustedes consideran que sí fue eficiente la entrega de cash? ¿Hubo cambios de hábitos? ¿Hubo disminución de la desnutrición o malnutrición? Sí, aquí estoy. De eso ya la había visto hace un momento. Claro que sí fue una buena estrategia dar el cash y no dar, por ejemplo, otra estrategia como los vouchers, porque esto permitió que las familias compraran todo tipo de productos, incluyendo los alimenticios, que eran de su preferencia y de sus hábitos. El tema de cambio de hábitos no se midió pues como un indicador que diga que cambiaron sus hábitos alimentarios, pero desde las intervenciones de nutrición, aun cuando estaban enfocadas en niños y niñas menores de 2 años y la práctica de lactancia, allí se les educaba a enseñarles a qué debe tener una comida que se ofrezca a los niños. También era mostrarles cómo esa alimentación se adaptaba a lo mismo que estuviera comiendo la familia, que comprar alimentos específicos o diferentes o incluso muy industrializados para los niños. Que lo mismo que comieran los adultos lo podían comer los niños, pues con las indicaciones referentes para la edad. Y la otra parte de esta pregunta, si hubo una disminución de la desnutrición o malnutrición, propiamente tampoco se trabajó, a pesar de que estaban dentro de uno de los criterios de inclusión para ser referidos, pero sí, pues digamos que si fuese un indicador, si vimos cómo las familias mejoraban
su imagen corporal en el peso. En principio las podíamos ver muy delgadas, demacradas, esto también en algunos niños, aunque como les repito, no se midió, pero después de la intervención en las siguientes visitas de los talleres, los seguimientos de protección e incluso las líneas de salida y las actividades de posmonitoreo, se veían y se tenían un semblante completamente diferente. Muchas gracias, Daniela. Ahora tenemos una pregunta sobre el tema de retroalimentación de Carlos. ¿Establecieron algún mecanismo de retroalimentación por parte de los beneficiarios después de la transferencia? Si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles fueron los tiempos que se tuvieron para responder? Desde el componente monitoreo o evaluación, se realizaron procesos de retroalimentación y no solo a beneficiarios, se realizaron en varios escenarios. Uno, orientado al staff, en el que se hizo un foro con el staff para evaluar cómo había sido la operación de cash y poder retroalimentarlo con lecciones aprendidas. Porque no solo el equipo que estaba destinado para, como tal, para el proyecto participó, sino que se involucraron otros componentes de otros proyectos para dar apoyo a este proyecto. La segunda es a través de los socios. Hicimos un acercamiento y presentación con los socios referenciadores de casos de potenciales beneficiarios para que ellos pudieran evaluar cómo les parecía el proceso y se les aplica como tal una encuesta de satisfacción de acuerdo al proyecto y la posibilidad de recomendaciones. La otra, basada en los mismos beneficiarios y no beneficiarios en los que los reuníamos y hacíamos unos grupos focales en el que escuchábamos cómo había sido su proyecto, cómo había sido su proceso de selección y cómo ha sido su proceso mejora o impacto en sus familias, recolectando historias de vida, también lo hicimos. Y a las personas que no habían sido seleccionadas, pero que fueron caracterizados, escucharles también cuáles fueran sus preocupaciones, cuáles fueron sus angustias en respecto al proyecto y cuáles eran sus recomendaciones al mismo. Gracias, Remias. Ahora tenemos una pregunta que es un poquito más orientada a protección. ¿Existió violencia basada en género, especialmente dentro del círculo familiar, en el caso de mujeres beneficiarias? Se evidenciaron casos de violencia. Eso incluso también es una lección aprendida, las cuales permitan desde CASH también fortalecer sobre los conceptos de violencia basada en género a los beneficiarios y a las beneficiarias, a las cuales pues están siendo afectadas y de esa manera ellas puedan articular y activar la ruta de atención para poder evitar la vulneración. Lo que estamos es involucrando al equipo de gestión de casos en las entregas para que sean ellos los que, como lo decía Kelly, expliquen cuáles son esas rutas y cuáles son esos mecanismos que pueden utilizar para mitigarlo. O sea, más de que atenderlo, hacemos unas estrategias para mitigarlo. Siguiendo sobre el tema de protección, hay una pregunta de Morgan, ¿cómo aplican el enfoque de derechos basado en protección de la niñez? Bueno, desde que se articula con gestión de casos, teniendo en cuenta el riesgo de protección, sea trabajo infantil, se busca ese plan de intervención que compile todos el enfoque de derechos, donde los niños puedan ser partícipes y que sean capacitados y desarrollar capacidades protectoras en ellos y en sus familias. Y de esa manera podamos reducir los riesgos y que ellos puedan y sus familias garantizar sus derechos, como a la educación, salud, alimentación y demás. Gracias, Morgan. Ok, hay varias preguntas sobre el tema de seguridad. La primera pregunta es para revisar que el dinero no vaya a narcotráfico o otras cosas. ¿Cómo se revisa esto? ¿Se piden facturas o se tienen algún control? Y también había una otra pregunta de Oscar sobre ¿existieron situaciones de seguridad como asaltos, robos en el proceso de entrega o al momento del uso de la tarjeta? La primera creo que ya había dado respuesta anteriormente, en el que disponíamos de unos canales de rendición de cuentas para que sea la comunidad y otros beneficiarios que nos ayuden a reportar los casos en los que haya un uso inadecuado para, por ejemplo, narcotráfico, compra de armas o algo por el estilo. Recibimos reportes y se hizo la respectiva verificación con el equipo de movilización comunitaria. Respecto a la segunda pregunta, sí, sí se presentaron casos de robo de tarjetas, no en los momentos de entrega, pero sí después de la entrega.
Y lo que pues hacíamos pues era hacer las recomendaciones y pues ver como todo el factor contexto que, en lo que estaban ocurriendo, recomendar a las comunidades y a los beneficiarios como su uso cauteloso de las tarjetas para evitar estos incidentes. Y pues hacía el reporte y se hacía nuevamente la entrega de una nueva tarjeta para que la persona pudiera continuar con su efectivo. Le hacíamos la recomendación exclusiva a los beneficiarios de que tan pronto ocurriera el hecho, informara a Save the Children para que automáticamente o rápidamente pudiésemos bloquear la tarjeta. Nuevamente lesión aprendida, algo que pudimos mitigar con Efecti, que es la plataforma que estamos utilizando actualmente, ya que permite al beneficiario poder retirar siempre y cuando ponga su huella. Diferente al caso de las tarjetas, porque en caso de que le robaran la tarjeta al beneficiario junto con el PIN, podían dirigirse al cajero y hacer el retiro. En este caso, pues es necesario que la persona esté en un punto en el que vaya a retirar y poner su huella dactilar. Gracias, Jaime. Una última pregunta sobre Efecti más específicamente. Corina se está preguntando cómo funciona y cuánto se demora firmar un convenio. Y hay otra persona también que preguntaba cómo, María, cómo se puede establecer convenio con Efecti y también con el banco. Bueno, quieren preguntar sobre el tema de cómo se hace. Eso es algo que os aconsejamos hablar con su equipo de logística. Nosotros hicimos un acuerdo marco con cada proveedor y ahí empecemos a contratarlos. Jeremías, ¿quiere contestar al resto de la pregunta? No, sí, creo que es un poco lo que tú dijiste. Se tienen los requerimientos y se parte también de las lesiones aprendidas. Se reciben como las ofertas de los bancos y diferentes puntos de giros. En ese caso, participó aparte de Efecti Supergiros. Cada quien lanza las propuestas y ya a través de los protocolos y mecanismos de logística y soporte, cadena de suministros, son quienes se determinan cuál es la propuesta indicada. Muchas gracias, Jeremías. Desgraciadamente no tenemos tiempo para más preguntas, pero tienen nuestros contactos, pues por favor pueden, hacer las preguntas directamente a nosotros por correo. Muchísimas gracias a todos para participar a esta presentación. Esperamos que fue útil. Gracias. No, que esté muy bien. Muchas gracias por el espacio y por escucharnos. Estamos atentos a si quieren profundizar más sobre el proyecto. Que tengan buen día para todos.